Pedimos al Señor el aumento a las vocaciones, a la vida sacerdotal y religiosa. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos, religiosas y laicos comprometidos según tu corazón. Amén. María, Madre mía, concédeme tener los mismos sentimientos que tú tuviste al pie de la cruz. Enséñame a amar a tu Hijo, para que celebrando con dignidad, piedad y devoción estos sagrados misterios que nos dieron salvación, seamos llevados un día a la gloria de la resurrección. Ángel de mi guarda, que no me distraiga. Amén. Comenzamos con nuestro canto. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado, que hoy desciende abundantemente sobre la Iglesia, los renueve con sus dones y esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, desde hace 50 días venimos celebrando la Pascua del Señor, como si fuera un único día de fiesta, que concluye hoy con la gran solemnidad de Pentecostés. Con los ojos de la fe y del corazón, contemplamos el cenáculo de Jerusalén, la Santísima Virgen, esposa del Espíritu Santo. Es modelo de oración en la comunidad que Pedro preside. Su materna súplica, unida a la de los apóstoles, como fragante nube de incienso, asciende al trono de Dios y pide el don del Espíritu que Jesús había prometido. Y la respuesta divina no se hace esperar. Viento impetuoso y llamas de fuego, el Espíritu Santo desciende. Ya nadie debe sentirse huérfano. Todos tienen un celestial abogado y una casa común. En efecto, acaba de nacer la Madre de la Iglesia, comunidad de los que creen en Jesús. Abramos nuestro corazón al Espíritu de Dios y pidámosle la gracia de celebrar con la debida reverencia esta Santa Eucaristía de Pentecostés. Unido a esta solemnidad de Pentecostés, también ponemos en manos del Señor el ministerio sacerdotal. Especialmente vamos a pedir y pido que pidan por mí, vaya la redundancia, ya que un domingo de Pentecostés del 2019 llegué a caminar junto con ustedes como cristiano y como su párroco. Hoy conmemoramos los 3 años de mi llegada a Santa Rosa de Lima. Llegué con el Espíritu Santo. Que el Señor me conceda la gracia de seguir siendo un sacerdote según su corazón. El Señor también perdone todo aquello que me ha alejado de la vocación y todo aquello que me ha alejado también
de cumplir fielmente su voluntad. Con estas intenciones vamos a dar inicio con nuestra celebración eucarística. Vamos a confesar juntos nuestros pecados. Tú que has resucitado al tercer día por obra del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Familia parroquial, al Señor de la vida. Seguimos orando por nuestros hermanos que están sufriendo las consecuencias de la pandemia, de la guerra, del paso de este huracán Ágata, para que el Señor venga a nuestra ayuda y nos conceda compartir con los que en estos momentos necesitan. Por la salud y pronta recuperación de Maximino Marín Zaragoza, de Miguel Ángel Moreno, por el bienestar, salud, protección y trabajo de José y Rebeca Molina, de las familias Vázquez Hernández, Avendaño Mendoza, Zapata Mondragón, de Claudia Rodríguez Gallardo, de Arely Isabel López Casas, de las familias Ramos Vargas, Castro Cruz, Pérez Arias, Mayoral Velasco, López Velasco, de Regina Ventura Aquino, de Erín Ventura Aquino y de la familia Ventura Pérez. Por la salud y protección de Carmina Pérez Noval, Dolores Ramírez Altamirano, Gerardo Pérez Lescas, Juan Carlos González, Hildegard Ramos López. Para que el Señor siga mirando con misericordia a nuestros hermanos, Sandra Mónica Sarabia López, Cleotilde Rodríguez Martínez, Alma Lili Hernández Rodríguez, Antonia Valle Ventura, Beatriz Adriana López Ramírez, Leonardo Noé Manzano Nicolás, Alfonso Jesús Morales Carrada, Judith Bermúdez, Juan Gabriel Pérez Leiva, Marta Cruz Arias, Carmen Vázquez Figueroa, Luis Irán Lizárraga, Alberto López Piñón, Teresa Flores de los Santos. Por la pronta recuperación de Alexander Velázquez Ruiz, salud y fortaleza para Brian Jared Álvarez Valencia, bendición para las familias Velasco Flores y Flores Cruz, protección y trabajo para las familias Arellanes Velasco y López Ortiz, para que Dios guíe el buen camino de Miguel Ángel Lucas Santiago, por la salud de Alexis Jesús López, de Judith Jarquín Santiago, por las bendiciones para los gemelos Carla Isela y Carlos David Nava Martínez, por la salud de Ana Karen Guzmán Madrid y Livio Aragón Gutiérrez, en acción de gracias por los beneficios recibidos de la familia Borges Martínez, para que el niño ángel Jesús Cruz Reyes regrese pronto con su familia. Y encomendamos a nuestros hermanos difuntos: Francisco Manuel Pérez Landeta, a 1 año 9 meses, Andrés Antonio Cruz López, a 1 mes, Enrique Pombo Ramírez, Elsa Gay García, hermanos María Luisa y Juan Luis Cortés Gay, Esperanza Barca Rodríguez, Mauro Bernardo Pérez Rodríguez, Alfredo Gerardo Pérez Rodríguez, Leopoldo Roberto Rodríguez Vázquez, Ángel Pedro Olaguibert Juárez, María Quiroga García a los 2 años, Crisogonio Cruz Cruz a los 2 años, Roberto Trujillo López, Ángel Méndez Sánchez, Alejandro Herrera Bautista a los 6 meses, Maximino Bautista Gregorio a los 20 años, Juan Bautista Gregorio a los 23 años, Maurilio Mendoza Galindo, Ana Laura Méndez Reyes, Francisco Fernando Martínez López, Frida Leticia Lagunas Martínez, Clotocindo Gómez Nucamendi y Amado Gómez Abarca, para que gocen de la paz del Señor.
Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad de Pentecostés que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados en la hojita dominical donde dice Liturgia de la Palabra. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que así como el Espíritu de Dios en los orígenes de la creación se cernía sobre las aguas, de la misma manera santifica a la primera comunidad cristiana y nace así la Iglesia de Dios. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el Espíritu Santo hace de nosotros el cuerpo místico de Cristo, es decir, nos constituye miembros de la Iglesia. Según el Evangelio de San Juan, el Espíritu Santo confiere a los elegidos de Dios el poder de perdonar los pecados. Escuchemos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía,
Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y goce en sus criaturas. Ojalá que le agranden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juntos vamos a proclamar la secuencia. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma. Paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo,
brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Nos dice el padre Antonio Ribeiro, comentando el Evangelio de Juan que acabamos de proclamar en este domingo de Pentecostés, que este Evangelio claramente manifiesta que tú y yo tenemos que admirarnos de las maravillas que hace el Espíritu Santo en el mundo, como ese viento que da vida, ese viento que va transformando las cosas, esas maravillas que el Espíritu Santo ha hecho en el mundo, en la iglesia y en nuestro corazón. Nos dice también un cardenal de feliz memoria, el cardenal Van Thuan, este cardenal que estuvo encarcelado ahí en Vietnam,
y que en ese momento de aislamiento le sirve a él para subir grados en la oración y poder así darle el sentido a la vocación de su vida. El cardenal Bantuán dirá: siempre que interviene el Espíritu, nos va a dejar maravillados, atónitos, porque solamente quien tiene fe puede descubrir esas cosas secretas y clamorosas del Espíritu Santo. En este domingo de Pentecostés, queridos hermanos, estamos invitados pues a maravillarnos del Espíritu Santo y de su obra en lo que hacen el cosmos y en la naturaleza. ¿No es increíble, hermanos, que la acción del Espíritu, que hace 500 millones de años va a propiciar y desencadenar el Big Bang y el estallido de un átomo miles de veces más pequeños que la punta de un alfiler, y hacen brotar de la nada materia, energía, tiempo, espacio, galaxias, estrellas, soles, planetas, cielo y tierra, mar, días y noches, la creación del hombre y la mujer? Pues aquel Espíritu que propició esto era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dicen los libros sagrados del Nuevo Testamento que el Espíritu es el Espíritu de la verdad, del amor y de la santidad, el Espíritu de la unidad, de la igualdad y de la fraternidad universal, el Espíritu de la esperanza, de la alegría y de la paz. O sea que podemos nosotros entender en un primer momento que todo aquello que busca el hombre incansablemente y no encuentra, nosotros le llamamos el Espíritu Santo de Dios, el Ruá, el viento de vida, el que transforma, el que hace nueva todas las cosas. Las maravillas, pues, del Espíritu Santo, también nosotros podemos apreciarlas en esta familia que hoy nace en Pentecostés, esta familia que llamamos Iglesia. Para ello basta que nosotros repasemos toda la historia de nuestra Iglesia y cómo el Espíritu va a estar presente desde el inicio, con los apóstoles, con sus sucesores, padres de la Iglesia, con los apóstoles, con los sacerdotes, con el sumo pontífice. El Espíritu asiste en la verdad, el Espíritu inspira las iniciativas de esta familia, el Espíritu concede el perdón mediante esta familia que llamamos Iglesia. Finalmente, estamos invitados a ir descubriendo las maravillas que hace el Espíritu en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando un pecador se arrepiente y se convierte, ahí está la acción secreta del Espíritu Santo. Claramente, si nosotros vamos a encontrar también a un alma buena que se lanza a una vida más fervorosa, a una más vida más santa, dejando la mediocridad, sin duda que ha sido el Espíritu Santo quien le ha inspirado y le ha dado la gracia para ese cambio interior. Cuando un santo o una santa va a estar dispuesta al martirio, no pues por sus propias fuerzas, es gracias al Espíritu Santo, con el don de fortaleza que reviste ese hombre y a esa mujer de valentía necesaria para defender el Evangelio con su propia vida. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo nos maravilla. El Espíritu Santo es aquel que nos fortalece, es aquel que nos acompaña, es el paráclito, es el consolador, es el que claramente nos acompaña en los momentos de dolor y de aflicción, porque solamente Él puede consolar. Y esto nos lo confirma
este cardenal Bantuan, que estuvo en la cárcel 14 años, 9 de los cuales estuvo aislado, y cuando ya no podía rezar por su cansancio físico y mental, el Espíritu Santo le hacía cantar el himno de Ven Espíritu Creador, que este mismo cardenal va a enseñar a sus carceleros comunistas, y que estos carceleros comunistas aprenderán y cantarán todas las mañanas cuando bajan para hacer su gimnasia. Solo el Espíritu Santo, que es el divino consolador, nos deja atónitos cuando interviene en los momentos de decisiones importantes en tu vida. Por eso, hermanos, hoy estamos invitados a invocar constantemente al Espíritu Santo. Si tú tienes problemas, si tú estás afligido, si tu vida está llena de amargura, invoca al Espíritu Santo. Si tu matrimonio está en crisis y te falta perdonar a tu esposo y a tu esposa, invoca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de la unión y de la armonía. Y cuando un sacerdote claramente va a perdonar, también ahí vemos la gracia del Espíritu Santo. Hermanos, domingo de Pentecostés, domingo para darnos cuenta que este Espíritu no es que venga a nosotros, sino darnos cuenta que ya hemos recibido este Espíritu y lo hemos recibido cuando hemos sido nosotros bautizados. Por eso, hermanos, nosotros debemos de dejarnos guiar por Él, debemos dejarnos mover por Él. Y cuando tú quieras descubrir si realmente te estás dejando mover por el Espíritu, simple y sencillamente evalúa tu vida. Si en tu vida encuentras servicio, perdón, comprensión, deseos de ser mejor, de dejar el pecado, de compartir, de unir, deseos de orar, de cambiar, de dominarte a ti mismo, de ser leal, amable, es el Espíritu de Dios, el Espíritu del bien, el Espíritu Santo que está moviendo tu vida. Pero si tu vida vas a ir encontrando solamente placer, lujuria, venganza, crítica, orgullo, infidelidad, egoísmo, impureza, división, pornografía, desánimo, cansancio en el bien, envidia, pleitos, borracheras, pereza, mentira, división, discusión, murmuración, chisme, es el espíritu de Satanás, el espíritu del mal, el espíritu del maligno quien te está moviendo y que muchas veces se viste de luz para que equivoques en el camino. Invoquemos todos los días al Espíritu Santo, seamos dóciles a sus movimientos y realmente dejémonos mover por Él. Como decía el santo cura de Ars, sin el Espíritu Santo, tú y yo vamos a ser como una piedra de las que hay en el camino. Tomamos una de esas piedras en la mano izquierda y podemos tomar una esponja en la mano derecha, las dos sumergirlas en agua, empaparlas y apretarlas dentro del agua y finalmente sacarlas del agua. Cuando nos damos cuenta que apretamos la piedra, no sale nada y de la esponja saldrá agua en abundancia. Dirá el cura de Ars, la esponja es el alma llena del Espíritu Santo, el alma que se deja nutrir por el Espíritu de Dios, el alma que se mueve con el Espíritu y da vida en abundancia a los demás, mientras que la piedra es el corazón frío y duro que por más que se apriete por no tener la disposición interior,
no sale nada. Y es la representación de ese corazón frío y duro que no permite que el Espíritu Santo lo guíe. Domingo de Pentecostés. Domingo en donde tú y yo estamos invitados a reflexionar que sin el Espíritu Santo Dios está lejos, Cristo permanece en el pasado, el Evangelio va a ser letra muerta, la Iglesia una simple organización, la misión una propaganda, el culto una evocación y el actuar cristiano una falsedad. Solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo resucitado, hará presente el Evangelio y hará que éste dé vida hacia los demás. Sería muy bueno, pues, en este domingo, invocar como lo hacía San Agustín y decirle: Espíritu Santo, inspírame para que piense santamente. Espíritu Santo, incítame para que obre santamente. Espíritu Santo, atráeme para que ame las cosas santas. Espíritu Santo, fortaléceme para que defienda las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdame para que no pierda el camino y no pierda nunca las cosas santas. Domingo de Pentecostés, domingo de invocar la ayuda de lo alto, al Consolador, al Paráclito, pero domingo también en ponernos en movimiento para que el Espíritu Santo sea realmente el que vaya moviendo nuestros pensamientos, nuestras acciones y en consecuencia nuestra propia vida. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Se ponen de pie. Profesemos nuestra fe. Van a levantar su mano derecha. Hermanos, yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Decimos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención. El que por su palabra y con su espíritu hizo de la nada la tierra, que produjo el trigo y la vida, con el poder de ese mismo espíritu, hará de ellos el cuerpo y la sangre de Jesús. Aquella misma palabra que es todo para nosotros. Mi corazón.
La hojita dominical donde dice liturgia eucarística. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. A ver, nuevamente, son más de 30 y se escucharon 10. Ahí por eso tienen las letras negritas, fuerte y claro, porque la Eucaristía no la hace solamente el Padre, la hacemos juntos. Yo que presido, ustedes como asamblea litúrgica. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado ya el Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan, bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Francisco Manuel Pérez Landeta, Andrés Antonio Cruz López, Enrique Pombo Ramírez, Elsa Gay García, hermanos María Luisa y Juan Luis Cortés Gay, Esperanza Abarca Rodríguez, Mauro Bernardo Pérez Rodríguez, Alfredo Gerardo Pérez Rodríguez, Leopoldo Roberto Rodríguez Vázquez, Ángel Pedro Olaguiver Juárez, María Quiroga García, Crisogonio Cruz Cruz, Roberto Trujillo López, Ángel Méndez Sánchez, Alejandro Herrera Bautista, Maximino Bautista Gregorio, Juan Bautista Gregorio, Maurilio Mendoza Galindo, Ana Laura Méndez Reyes, Francisco Fernando Martínez López, Frida Leticia Lagunas Martínez, Clotocindo Gómez Nucamendi y Amado Gómez Abarca. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Rosa de Lima y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por eso digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Vamos a suplicar cantando todos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al comulgar con Jesús Eucaristía, recibimos también al Espíritu glorioso que lo acompañó durante toda su vida, que lo resucitó de entre los muertos y que guía a la Iglesia peregrina en su caminar hacia el cielo. Desde casa y en familia, hermanos, hagamos nuestra oración de comunión espiritual. Señor, has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte, quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Amén.
de pie. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezcan siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Se inclinan para recibir la bendición. Que Dios Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos, con la luz del Espíritu Santo los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine en su claridad. Decimos amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Veneramos a la Reina del Cielo. Regina Cheli letare, aleluya. Quia quen meru isti portare, aleluya. Resurrexit, sicudixit, aleluya. Ora pro nobis Deum, aleluya. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo el Señor. Amén. El compromiso de esta semana, seguimos aprendiendo a orar cada vez que vamos a dormir, todos nuestros catequizandos. En esta semana vamos a invocar al Paráclito, al Consolador, y lo vamos a hacer siguiendo esta hermosa oración que hoy hemos elevado en la secuencia, esta invocación de Ven Espíritu Creador. Los que están aquí, los catequizandos, la hojita dominical, recuerden que es para que se la lleven, y ahí ya está plasmada la oración. Los que están desde casa y familia, en el transcurso de la noche enviaremos la oración y ya sus catequistas se las compartirán para invocarla en esta semana en que estamos celebrando pues esta llegada del Espíritu Santo, el Pentecostés. Hermanos, glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.